Hace un par de programas ya dejó de ser esa sorpresa porque generalmente lo vamos anunciando en la semana. Yo de todas maneras suelo hacer una breve entrada de quién nos visita, una breve semblanza. Y si uno dice que el invitado es un personaje, por ahí se presta para muchas interpretaciones, por lo bueno y por lo malo, pero en este caso es un personaje de verdad por lo bueno. Lo conocemos de toda la vida, de la vida, de la calle, del trabajo. Creo que es un buen tipo, es un buen hijo, tiene muchos amigos. Eso habla entonces a las claras de que es una buena persona. Se ha destacado en algunas actividades, pero últimamente, o por lo menos ha salido a la luz en los últimos tiempos, se ha destacado en la música y a esto lo ha hecho casi un tipo famoso. Está con nosotros Quintino Luis Echeves. Hola, Quintino, ¿cómo estás? Hola, Cachi, buenas noches a toda la audiencia. Y nada, muchísimas gracias por las palabras. Y nada, más que agradecimiento. Gracias, mirá cómo está. El agradecimiento no solo a vos, sino a esta casa que verdaderamente siempre nos ha tratado y nos trata también. Y nuevamente, gracias por tus palabras. Yo le tengo que pedir disculpas yo a la audiencia porque veo que esto es medio de entre casas, pero bueno, como realmente es un artista, vino hoy con todas las luces, podría decirse. Quintino, bueno, vos has visto algunos de estos programas y por ahí algunos se tornan, no voy a decir aburridos, porque siempre el personaje le pone el entretenimiento y yo lo que hago es irlo llevando. Este se me hace que va a ser distinto, ¿sí? Y hasta yo tengo expectativas, porque ustedes en la previa ha trabajado la producción, han hecho cosas de las que yo mismo me voy a sorprender. Yo conozco a Sarita y a Luis de cuando eran muy jóvenes, lo que no quiere decir que no lo sean ahora, digo cuando eran más jóvenes, y cuando ellos estaban empezando su historia, lo que equivale a decir que te conozco a vos de pibe, o casi que de... Sí, vos vivíamos en el mismo barrio. Casi que de nacimiento, ¿no? Pero bueno, uno, viste, por ahí conoce a una persona, pero ve que va pasando su vida, va creciendo, y bueno, y después lo va encontrando en distintas manifestaciones de su vida. Y por ahí acá arrancamos a preguntar, ya te digo, por ahí un poco monótono, pero no por ello no interesante, el hecho de la escuela, de la infancia. Vos sabés que alguien cuando le comenté que estabas, siempre la gente te va preguntando, ¿eh? Y uno por ahí antes lo escondía, ahora lo revela, dice... Un travieso, un atorrante. El que te lo dijo seguramente estaba en lo cierto, porque era así. Nací acá en Monte, me crié a donde actualmente hay un taller de calzado, ahí frente a bueno, lo puedo decir porque hoy no están. Sí, Hugo D'Apelo con la carnicería El Faro, Rolando, sí, sí. Sánchez, Batiche con los cerámicos. Y ahí fue mi infancia, allí crecí. ¿Cómo debe ser de que travieso era? Que me escapaba y mamá ponía una madera en la puerta, porque si no gritaba lo chancho atado. Entonces la gente que pasaba me veía y los vecinos sabían de que por ahí se acercaban un rato y estaban, porque yo no podía salir a ningún lado, porque donde salía alguna macana seguramente hacía. Hasta incluso una vez, me cuenta, yo no recuerdo, los famosos bailes del Club El Porvenir, uh-huh. Cuando eran por ahí estilo matiné, que se acostumbraba a llevar las canastas con los mates y demás, estaba tocando el maestro Gregorio Leiva. Sí. Uh-huh. Y de chusma, de curioso, tocaba Héctor Suárez en guitarra. Sí, recuerdo, sí. Fui de atrás y le desconecté la guitarra. A ver, ese era Quintino, otra vez. Claro, y de ahí disparar. Claro. Claramente, como todo chico, pues sabía que seguramente mamá ya con la mirada te decía
que ahí se terminaba el baile y nos volvíamos a casa. Pero bueno, esas cosas así eran lo que por ahí, llevando al comentario de travieso y un atorrante. Sí, un rebotoso, ¿no? Sí, siempre fui así, no solo por ahí en la infancia, sino también en el colegio. En el colegio fui como la voz que llevaba los reclamos y demás, colegio de hermana, colegio en el cual por ahí no tenías como mucha participación, pero como era Quintino y era intenso, por ahí hay veces que nos escuchaban un poco más. Tamborcito Tacuarí, dispararme de la salita para irme a escuchar el piano de la querida Teresa de Carricaburu, mamá de una compañera, y permitime saludar a todos mis compañeros de trabajo, que hoy es su día, que todos los compañeros de los otros bancos, un saludo muy grande en este día tan especial. Irme a, ya te digo, o con la señora Eloso Fernández, que era la portera del Tamborcito Tacuarí, que era la que por ahí nos daba alguna galletita de más en esas meriendas, o en los desayunos, depende de los turnos o en los horarios que fuera, junto a la señorita Ana Monasterio. Pero ya te digo, siempre destacándome por el, un poco por el revuelo. Y no sigue cambiando nada, ¿eh? No. Y siempre, como vos bien apuntabas, muy locuaz de llevar la palabra, y de por ahí hasta organizar alguna movida a favor de o en contra de, ¿no? Sí. Siempre fui de defender a aquel que por ahí no, por vergüenza, por miedo o por no poder decirlo, por algo, ser yo la voz. Hay veces te juega a favor, veces te juega en contra, por ahí te acompañan, por ahí no. O por ahí tenés algún papá o mamá que dice: este chico está loco. Claro. He tenido algunos episodios que no sé si los voy a contar. Casi me han echado del colegio hermana. Que seguramente alguna profesora se acordará, porque fue un año que, de rebeldía, que había desaprobado un par de materias y decidí no darlas. Ajá. Obviamente repetí. Claro, eso era primaria. Primaria, sí. Bueno, séptimo, sería secundaria. No, primaria. Secundaria, porque después de la polimodal. Obviamente, chicos tienen que estudiar. Hay veces que repetir te hace abrir un poquito la cabeza y decir: Me equivoqué. Obviamente no es un ejemplo haber repetido y haberme enojado con mis profesores, porque obviamente ellos tenían razón, pero uno cuando se niega y decís no, te pones en no, y claro, el que te perjudica sos vos. Sí. Claramente. Obviamente egresé con compañeros que no eran míos. Tus compañeros, ¿eh? Sino que eran los anteriores, un viaje egresado que no pude hacer porque obviamente yo tenía que seguir estudiando. Y terminé el colegio de hermana, noveno en ese momento, con un promedio alto. Sorprendente para todo el colegio, porque yo era el del montón, el revoltoso, claro, y el molesto. Claro. Siempre estudiando lo justo, lo necesario. Para zafar. Claro, sí. Para zafar, para llegar al 7 rajuñando y nada, rogando que no te tocara una pregunta o lo que fuese que te complicara el examen. Muchas veces no el que tiene el 6 cuando se aprobaba con 6 o el 7 cuando se aprobaba con 7, que creo que ahora es así, es el que menos sabe o el que sabe poco, porque muchas veces los muy inteligentes ocupan eso, o sea, esa parte de su cabeza para llegar al 7 y lo otro para otras cosas, ¿no? Como para cultura general en otro ámbito, ¿no? La verdad es que era vago. Era vago, no me gustaba estudiar. Pero obviamente hacía el esfuerzo, primero por mis padres. Claro, sí. Porque obviamente estábamos hablando de un colegio privado, que en ese momento era una cuota de 150 pesos, que era muchísima plata. Es como si hoy hablaba de 1.500, claro, no sé cuánto está la matrícula. Por ahí. Importante. Sí. Eh,
Pero bueno, también veías el esfuerzo porque nosotros fuimos una familia bastante humilde, de trabajo, luchadora. Comenzó mi papá teniendo una talabartería, que fue una de las primeras en Monte, sacando, si no me equivoco, por ahí Rodríguez Mata, en un garage. Uh-huh. En un garage. Atendido por mamá, por él mismo, hasta incluso cuando fue un poco más grande lo atendía yo. Uh-huh. Después hemos mudado y hoy estamos por ahí en la misma zona. Sí, sí. Pero bueno, siempre tratando de ver más que nada el esfuerzo que ellos hicieron de no defraudar eso que tanto o pospusieron por ahí alguna salida o alguna por tratar de brindarte y darte lo mejor. Los padres dejamos, ¿no? Cosas nuestras por darle a los hijos. Y en definitiva, generalmente los hijos devuelven, si hay honrosas excepciones o no tan honrosas, que no devuelven, que no agradecen. Pero generalmente a los hijos de padres así laburantes, cuando ven que la cosa se hace cuesta arriba, generalmente se devuelve mucho más. Y yo creo que Sarita está orgullosa de vos. No, olvídate, está mirando hasta desde las 7 de por sí. Cuando yo arranqué hoy en la mañana viendo fotos y todo, me llamó como 5 veces a ver si las había encontrado, si eran las que yo quería. No solo miró ahora, que mira todas las noches el noticiero y espera que Martín le dé su pronóstico, y si no lo llama para retarlo, lo cruza en la calle también, porque es así, mamá es una fanática de Monte TV. Es una gran persona, aquellos que la conocen saben que es una mujer que no tiene maldad. Obviamente que por ahí lo diga yo, es como, puedo hablar toda la noche de ella, al igual que de mi papá. Por ahí, para aquellos que no saben, por ahí ellos no continuaron su vida juntos, era chico a los 8 años. Gracias a Dios hoy puedo decir que tenemos una relación espectacular los tres, de hace mucho tiempo. Fue una separación que, gracias a Dios, no es que lo hablo con dolor, sino que también se puede estar bien, cuidar a los hijos, y vos querés seguir tu camino, yo quiero seguir el mío. Nos respetamos, seguramente internamente habrá dolores y demás, pero como todo, es una partida no tan lejana, sino un poco más cercana. Claro, y no traumático, ¿no? Exacto. Que por ahí en aquel tiempo no se veía como se ve hoy, como es una cosa casi normal, ¿sí? De parejas separadas, por ahí en aquel tiempo era un poco más difícil, pero o más extraño, pero a vos no te repercutió. Gracias nada. A Dios, no. Hemos tenido muchas mudanzas, eso sí. Hemos tenido muchas mudanzas, con mamá hemos recorrido medio monte. Pero están buenas las mudanzas. Sí, no olvidás, seguramente siempre en alguna perdés algo. Siempre perdés algo. Claro. Si no perdés algo, no fue mudanza. Pero aparte que descubrí vecinos nuevos, gente nueva. Sí. Y es como volver a vivir, ¿no? Sí. Es un comienzo no desde cero, pero un comienzo nuevo. Claro. Quintino, bueno, hicimos así un repaso rápido de lo que fue la escuela primaria y parte de secundario, ¿no? Uh-huh. Llegaste ahí hasta noveno, después hiciste algo más. Sí, continué en el Cruceo General Belgrano, en la Escuela Nacional. Ah, claro. De por sí, no nos habían enviado una invitación de la Escuela Agropecuaria para continuar los estudios allí, pero venía ya de una escuela privada. Uh-huh. Y tenía ganas, por ahí lo que hablaba yo de la voz y todo, de ser uno más. Claro. De las personas, a ver, como te decía, ser como todos mis compañeros. Uh-huh. Entonces decidí anotarme en la Escuela Nacional, continué mis estudios hasta que egresé en la Escuela Nacional, al cual conocí gente magnífica que me sigue acompañando en la vida, como Janina Boedo, Rocío Taileche, Juancito Basualdo, que seguramente nos está viendo desde La Plata también, Julián De Vita, profesoras y preceptoras al cual no olvidaré jamás, como Rosita Urs. Uh-huh, sí. Una gran persona, compañera, y grandes profesores como los tiene cualquier colegio. La verdad que, es más, no sé si hay alguna de las fotos que había traído, cuando arranco en la Escuela Nacional,
Los primeros tres días no fui. Ya arranqué mal. Es más, quien me llevó al primer día de colegio fue papá. ¿Arrancaron ellos? Arrancaron ellos, yo no. Estábamos filmando en Benquerencia Tres Padres Solteros. Ah, claro. Que era de Telefe, una sí. producción de Telefe, con una de, de los productores era de Benquerencia. Y justamente me habían invitado para poder filmar. Era un pequeño personaje y justamente eran esos tres días. Entonces yo dije, esto me encanta. Escuela. Dije, que me esperen tres días. Después me voy los 360 y pico de días, estoy con ellos. Claro. Pero que me esperen tres días. Y bueno, tenía el turno tarde. A mí toda la vida me gustó ir a la mañana, uh-huh. porque tenía toda la tarde libre. Y cuando voy a ver los listados, veo un compañero que no iba a ir a ese colegio. Entonces hablé con María Adela Maroni, le comenté la situación y todo, y ella me dijo, bueno, déjame que lo chequeemos, que esté bien para no hacer ninguna desprolijidad ni nada. Y al otro día me llamó y me dijo, Quintino, empezás a la mañana. Bueno, le digo, pasado mañana voy. Claro. Déjame acomodarme. O sea que no solo te arrancaste después, sino que además te organizaste vos el horario en el que ibas a ir. Sí, exactamente. Seguía siendo especial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas cosas que de pronto en la Escuela Nacional, que parecía riguroso, con Capeletto, con Popi, qué sé yo, pero había cosas que se podían hacer, ¿no es cierto? Conversando y obviamente yo le traía la solución, ella tenía que ver si se podía, quiere decir que la Escuela Nacional yo tengo los más lindos recuerdos con profesores como Ana Echenique, Claudia Echenique, Sarita en la fotocopiadora, Lucy, Pedrín, Colacha, son personas que me brindaron tres años, Delita, que si no, que es vecina uh-huh. del trabajo de mamá, si no, después se va a enojar, tres años de mi vida hermoso. Era como, la Escuela Nacional era como una gran familia, exacto, ¿no? Porque era aparte, una segunda casa. Claro, porque uno... Y te lo hacían sentir como sí, una casa. Y aparte que uno estaba quizás más tiempo que en la casa, porque, uh-huh. a ver, uno de las estabas 5 o 6 horas adentro del colegio, intenso. Sí. Salías de ahí, ibas a algún lado, a hacer deberes o a algún lugar de esparcimiento, llegabas a tu casa a cenar, a bañarte, a dormir. O sea, casi que activo estabas más en el colegio que en tu casa. Exacto. Y yo digo que por ahí, en aquella época, si bien nosotros tenemos diferencia de edad, yo soy bastante más grande que vos, pero digo, en la época donde el colegio era parte de la casa de la familia por la enseñanza, por la educación, ¿no? Porque yo siempre digo que ahora la escuela te enseña, pero por ahí no te educa, te dicen que la educación tiene que venir de casa. Lo que pasa es que me parece que nosotros ya veníamos con una educación de casa. Claro, sí, sí. Y una educación bien marcada. Vos fíjate que lo que yo te decía, yo sabía que al haber desconectado ese cable de esa guitarra, yo sabía lo que se me venía. Sí. Como dicen por ahí la de San Quintín, que es real. Hoy por ahí, más que un simple reto, uh-huh. No pasa. Claro. Y no quiero decir que esté bien o está mal. No. Cada padre educa a sus hijos claro. como gusta. Pero no sé si tenemos que darle toda la responsabilidad a la educación. Viste que ahora publican en el Facebook algún cinto, alguna chancleta, dicen que se fue el psicólogo. Y por ahí eran algunos métodos ortodoxos, pero ayudaban a la crianza, ¿no? Yo aprendí a hablar bajo el agua. Las canillas en casa estaban a la orden del día. A ver, y hoy por ahí pasa algo así y esa madre, y no, pero a ver, por ahí no soy el mejor ejemplo, claramente. Seguro, sí, sí. Pero sí. Bueno, a ver, no creo que lo hayan hecho con una intención de dañarme ni hacerme mal. Solamente para que aprendiese que la próxima vez, si lo volví a hacer, mirara para los costados que no hubiese absolutamente. Y de chapa en casa que había fusta, rebenque. Claro, sí, sí. Todos los elementos de tortura. No te disparaba. Quintino, bueno, y esa etapa tan linda como es la escuela secundaria, te da la otra movida, es decir, de los amigos más grandes, el comienzo de las salidas, ¿no? Esa parte que también es inolvidable. Vos sos todavía de la época que se hacían cosas para juntar plata para ir a viajar, ¿no? Sí, a ver,
no solo que es la época de la salida, nosotros, que hoy también hablábamos con un amigo, con Laureano, al cual le mando un abrazo grande, y te encontré unas fotos de... Ahora se usa la previa. Nosotros en su momento habíamos empezado con una previa que la llamábamos peña. Era juntarse a las 10 de la noche, por ahí, que yo vivía en Lo Peloroso, sí, ahí enfrente del Salón Vidalador, enfrente al supermercado que está, y nos juntábamos en el garage, comíamos, tomábamos ahí, y como un disparate, 12 y media, estábamos en el boliche. Claro. En el límite. Sí, se aprovechaba más. Y a pelear un poco con Mabel para ver cuánto podías pelear, sí, la entrada. Uh-huh. Porque era así. O por ahí si te dejaba pasar con tantos, claro, amigos, a ver cómo hacía. Y nosotros ya habíamos arrancado y con las previas. Nosotros conocimos, yo por lo menos conocí lo que fue 341, claro, que iba con papá, obviamente. Papá y Fierro, el perro. Porque el perro iba en el baúl y donde lo dejaban, se descuidaban, estaba dentro al lado de papá, que era quien me llevaba 341. New World, obviamente. Pero hoy es distinto. Hoy es distinto. Estás hablando que un boliche vas a las 3 de la mañana. No. Los chicos van cuando nosotros volvíamos. Nosotros por ahí todavía seguimos un poco el ritmo, pero por ahí decidimos o viernes o sábado. Claro, sí. ¿Por qué? Te empieza a pasar un poco de facturas el cuerpo. Y con respecto a lo que vos me decías, sí, juntábamos plata, sea para viaje de egresado, sea para buzo, sea para ventiladores del colegio, sea para la calefacción del colegio. Juntábamos plata, hacíamos empanada, una mamá ponía la casa, por ahí una nos daba las tapas empanadas y la mayoría de la parte eran ganancias y logramos administrarnos, organizarnos y ser responsables de decir, ok, lo podemos hacer, lo hacemos y mañana pasar y decir, bueno, ese fue el fruto de ese, claro, sacrificio, sí, es decir, eso también fue tuyo. Lo hicimos y además te iba enseñando cosas para la vida, como decís, ¿no? Administrar la plata, la tuya y la que no era tuya, y no necesariamente tener que pedirle todo a los padres, ¿no es cierto? Comenzar a sentir que cada cosa que conseguías te la ganabas con tu sacrificio, con tu trabajo, ¿no? Exacto. Que eso va quedando un poco de lado, ¿no es cierto? Y se ve menos. Quintino, mirá, nosotros normalmente hacemos 30 minutos de un viaje, ¿no? Pero acá hicimos un viaje rápido y ya llegamos casi hasta la adolescencia, pero van 24, 25 minutos. Y como ustedes tienen sorpresas para mí, como que nos vamos a ir a la pausa con música o que en algún momento, porque yo cuando nos juntamos, cuando hablamos esto, te dije tenés que cantar. Exacto. Y vos como sos un profesional, que después ya vamos a llegar a eso, cómo empezó, cuándo arrancaste, desde cuándo te gustó, pero como sos un profesional, quisiste cuidar esa situación y viniste antes, viniste temprano, sí, para grabar algunos, sí, temas, ¿no? Aprovechando que hoy justamente no, claro, no trabaja. Que era tu día, el día del mancario, fíjate. Agarré, lo usaste para esto. Hablé con Cristian, al cual le agradezco porque estuvo desde las 2 de la tarde acá conmigo. Grabamos un par de temas como para poder no estar a las corridas y por ahí estar más tranquilos los dos y obviamente que toda la producción y nada, disfrutando de este momento, de este mano a mano con un amigo. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Qué te parece con un tema de Sandro? ¿Te gusta mucho Sandro, no? Me gusta mucho Sandro. Uh-huh. Son tres personas a las cuales admiro mucho, uh-huh, que es Sandro, Cacho Castaña, Valeria Lynch y me falta una, eran cuatro, y Estela Raval. Ajá. Que los fui conociendo a lo largo de la vida, como todo chico vos decías, ay, esos temas, ay, de mamá, papá. Hasta que un día agarré y supe cómo prender el combinado, que la púa no andaba muy bien, pero la soltabas y caía, y empecé a escuchar temas y me empezó a gustar. Y ahí empezó mi gusto por esta música, que verdaderamente son poemas, que por ahí estamos con el trap, que también lo bailamos, sí, sí, obviamente, pero que por ahí es un poco más complicado para decirlo. Pero bueno, son personas que, bueno, en el caso de Sandro ya no está, pero que verdaderamente con esas letras, es más, hoy estábamos grabando uno de los temas y me había compenetrado tanto que Cristian hasta casi se asustó, dijo, me pica.
Pero bueno, no, lo disfruto. Cristian, bueno, nos vamos a la pausa entonces. A Marte es mi castigo, es el primer tema. Si no me equivoco, sí. Me amas y me dejas. Ah, ese. Me amas y me dejas de Sandro. Bueno, vamos sorprendiéndonos entonces con lo que ustedes prepararon. Quiero amor, ay cuánto. Te quiero amor. Te quiero y grande es mi castigo. Te quiero amor, ay cuánto. Te quiero amor. Te quiero y grande es mi castigo. Larga noche yo pasé en silencio con tu amor, devorándote la piel. Y por fingir tanto amor, el destino me marcó el camino del dolor. Te quiero amor, ay cuánto. Te quiero amor. Te quiero y quererte es mi castigo. Noche yo pasé en silencio con tu amor, devorándote la piel. Y por fingir tanto amor, el destino me marcó el camino del dolor. Quiero amor, ay cuánto. Quiero amor. Te quiero y gratis mí castigo. Te quiero amor, ay cuánto. Te quiero amor. Te quiero y creerte es mi castigo. ¡Eso! Llevar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidelladorna.com. Vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo.
Hospital Zenón Videla Adorno. Todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Realmente muy, muy bueno. Nos sorprendieron con el trabajo. Permitime que yo fue un error mío que yo dije a Marte, me amas y me dejas, ¿sí? Y era a Marte mi castigo. Viste que al final no te sorprendías tanto. No. Estaba bien apuntado. Tengo buena producción. Ya vamos a ir al tema de cómo nace la música. Pero bueno, termina la secundaria y hay que salir a trabajar o no. Pero bueno. Hay que salir a hacer algo. Sí, la verdad que cuando termino, obviamente mis padres me dijeron si quería seguir estudiando. La idea era abogacía. Uh-huh. Calculo yo que hubiera sido un buen abogado. Aparte hubiese sido con show la cosa. Sí, olvídate. pero no estaba tan seguro. Entonces tenía miedo de hacer un gasto innecesario. Uh-huh. Y que por ahí a mitad de carrera o al poco tiempo no me gustase, entonces dije, bueno, cuando yo esté decidido, claro, voy a estudiar. Sí. De última, si por ahí estoy trabajando, lo que fuese, por ahí me pago yo la carrera, claro, y por ahí no los aprieto tanto a ellos. Me tomé un año sabático, pues estaba muy estresado, claro, en ese momento. Y empecé a trabajar con mi propio padre, con Luisito. Uh-huh. Haciendo fiestas, que él, bueno, es asador. Sí, sí. Y tiene por ahí chicas que son mozas y demás, que hacen la parte de servicio, y bueno, trabajé junto con él. Después estuve de estajista. Uh-huh. Repartiendo impuestos en la municipalidad. Trabajé en la cafetería de la terminal. Uh-huh. En el horario de noche. Que nadie lo quería hacer, yo estaba feliz, claro, porque yo dormía todo el día de última, claro, y disfrutaba la noche, que claro, aunque sea por ahí colectivos, café, fue un lindo pasar. Luego comencé a trabajar en el municipio nuevamente, en la época de Raúl, sí, y bueno, a la actualidad que trabajo hoy en el Banco Nación. Anterior a los servicios de catering con papá, por ahí hacía pequeñas changas en un hotel ahí cerca de la laguna, que está sobre la laguna, sí, que también hacía de mozo, que bueno, allí arranca, sacando a algún otro episodio, allí arranca todo lo que es esta locura por cantar, ¿no? Uh-huh. Quintino, así cuando pibe, deporte poco, ¿no? Como la Jota. Como la Jota, no sirvo para ningún deporte. Es más, voy a contar una intimidad que se dio hoy acá, y hay un solo testigo que es Cristian, y hoy todos ustedes. Una de las personas que me ha acompañado en este camino, Fernanda Pavese, llegó acá y me dice, hoy a las 7 arrancamos el gimnasio. Uh-huh. Le digo, tengo que estar preparado para estar con Cachi. Claro. No puedo tener semejante desgaste, quiere decir que salí de acá, fui y me acosté y me desperté 9:30 y no digo, Fer, ¿viste que no podía estar cansado? No quiere decir que queda la promesa para el jueves, arrancamos el gimnasio, quiere decir que... la verdad, no he tenido constancia. ¿Sí? Pero viste que en la escuela secundaria hay educación física. Y por ahí los que somos medios burros siempre, viste, o cuando hacen fútbol vamos al arco, o si no, nos sacan nosotros como diciendo, no, la mejor opción era el banco, lo mío, porque en el arco tampoco. No me movía, quedaba firme y que vinieran, ¿sabés? Que claro, con la orden de un juez, yo no me inmutaba.
Pero sí, además de chico, yo tuve un problema de rotura de menisco, que sí que también muchas de las actividades no las podía realizar, que me operé ahora medio de grande. Quiere decir que por ahí andaba corriendo y se me destrababa la rodilla y era un dolor que veía las estrellas. Quiere decir que también era como limitado, aparte de lo poco práctico para el deporte. No, mi pregunta era porque viste que uno a determinada edad ocupa el tiempo libre, entre comillas, o para el deporte, o para ir al cine, o para estar con amigos, o para ir al bar, o para juntarse, qué sé yo. Esa opción me gustó, la de bar me gustó. Sí, sí. Esa creo que fue una de las mejores opciones. Claro, o por ahí te juntás en algún lugar. Nosotros, de pibe, nos juntábamos en un kiosco, porque por ahí... Bueno, a ver, yo creo que todos estas generaciones... Hacia atrás, el que no ha pasado por Lopolini. Claro, ahí está, ¿ves? O a Ñuca, el otro día recordábamos las salidas del límite de ir a ver a Enrique, a molestar un poco a Enrique, pobre sí. Enrique, y seguramente ver a quien le robaba la bicicleta a Enrique, se daba la vuelta a la plaza, o alguna pelea que por ahí se armaba, porque era muy común, que tampoco está bien, pero que no. Era muy común. Y pero aparte, como vos contabas hoy, que íbamos temprano al boliche, y salíamos temprano, pero no íbamos temprano a casa. No, era... Salíamos a las 5 de la mañana, 5:30, 5 sí. de la mañana creo. Pero nos quedábamos, ya te digo, la parada sí. fija era el Pancho de Enrique, quedarse con Enrique a hablar de cualquier cosa, aunque sea del diario de ayer, y sí, por ahí sí. Furlan también, que por ahí se quedaba sí. a jugar a las damas o al ajedrez con Enrique. Y era después cuando ya empezaban a asomar los primeros rayos, ir pateando claro. despacito por la avenida para irte a tu casa. La llegada al municipio, nombraste a Raúl, uh-huh. Si bien por ahí vos no estabas por el lado político, pero marcó un poco tu vida, ¿no? Te hiciste un poco de esa gente, de ese grupo. Sí, yo comencé trabajando en el municipio en el último tiempo de Laura. Como ya te digo, como te decía, de estajista, uh-huh. Repartí impuestos, que por ahí tenés 3 o 4 momentos del año, uh-huh. que por ahí eran las patentes y demás. Laura después fallece y bueno, comencé a trabajar dentro del municipio, que en ese momento era el intendente Cámara Bernárdez, sí. Raúl seguía como secretario de gobierno. Realizamos con otro grupo lo que era el inventario de la biblioteca, después seguí trabajando al lado de una grande, Sarita Piñeiro, en lo que era ARBA y todo lo que era patentes del municipio, y bueno, por cosas que obviamente son obvias, después salí y nuevamente llegué al gobierno con la llegada de Raúl. Es una persona que marcó tanto mi vida, que hasta uno de los shows justamente que estábamos por hacer, que es el día que él fallece, era el mismo día que uh-huh. tenía un show en la banca, que obviamente lo hicimos con más fuerza todavía al otro fin de semana, que yo creo que desde arriba me habría puteado porque me dijo, gordos, hacen el show. Claro. Porque yo lo conocía, sí. yo sabía que era capaz de decirme cualquier cosa, claro. pero que lo hiciera el show, que la gente necesitaba alegría, pero no era un momento y tampoco estábamos con ánimos de poder hacer un show. Te enseñó, en el caso mío me enseñó muchas cosas, te enseñaba lo bueno y te enseñaba lo malo. Por ahí hoy escuchás o lees tantas cosas, pero él te decía, esto así está mal, no lo hagas, esto es así. Si vos querés alguna cosa, tenés que buscar la forma de lograrlo. Sea yéndote a Buenos Aires, La Plata, la costa, donde sea, a buscar lo que necesitás. Las cosas fáciles son las complicadas, las que hoy vemos. Claro. Que verdaderamente en sí. muchos casos le dieron la solución en ese momento, pero lamentablemente hoy son dolores de cabeza. Hoy son comentarios que por ahí yo he leído alguna uh-huh. revista y demás, o algún nombre en algún noticiero a nivel nacional,
que solamente es el nombre, porque verdaderamente estoy tranquilo porque lo viví, era su secretario privado. Viajábamos, nos íbamos a las 8 de la mañana, por ahí volvíamos a las 2 de la mañana, no almorzaban, por ahí yo no estaba nunca en casa, o por ahí veníamos de un acto y estábamos acá transmitiendo lo que había estado hablando con algún ministro y demás, y estabas en el día a día, estabas en la molestia, sea un intendente, en la molestia a un ministro o incluso un presidente. Ya te digo, me enseñó muchísimas cosas, me enseñó que si lo buscás, lo podés hacer. Claro está que si no hubiese puesto esfuerzo, la última cena yo no la podría haber hecho. Uh-huh. Y era, hoy hablábamos con Cristian, que éramos tres, los que estábamos, cuatro, los que estábamos a cargo de 350 personas, más todo lo que conllevaba artistas, decoraciones y demás, que era Fernanda, Enzo Villar, un gran amigo que me ha acompañado y me acompaña en muchos proyectos y más que nada en lo que es musical, Liliana Abaca, que era la otra parte de la sociedad, y yo. Era fácil por ahí armar las cosas cuando estás desde abajo, pero cuando estás cantando y sabes que llegó Cachi Gaviño, que es el que tiene que cantar después, pero lo sabes vos y los demás, es complicado, pero se puede lograr, ya te digo, con esfuerzo, con dedicación y con ganas de hacerlo. Si esperás que el otro te lo dé, esperá. ¿Y cómo nació el tema de la música? Es decir, vos empezaste a escuchar en tu casa, como bien me contabas cuando hablábamos de Sandro, ¿sí? Oías esa música que en principio no te gustaba y que después fuiste descubriendo solo. Es decir, venía, seguramente ya venía con vos eso de la música, lo que pasa que lo descubriste en algún momento de tu vida, ¿no? Sí, yo te digo, arranqué con Noemí de Rosa. Uh-huh. En algunos festivales por ahí, arriba de un tráiler cantando el Rancho de Juan Manuel. Y lo único que hacía era decir el Rancho de Juan Manuel, claro. Pero para mí ya, ¿sí?, eso era terrible. Después sí fue en el hotel, que es la hostería, pero no decía el nombre. ¿Cuándo trabajabas de mozo? Cuando trabajaba de mozo, que era el mozo cantor. Claro. El mozo cantor, que decía que era como la atracción. Claro. Era como la atracción del hotel. Y así arranqué. Obviamente lo hacía porque estaba trabajando y bueno, sí. Cantaba, después yo ya terminaba y yo me iba a mi casa. Por ahí no era tanto complicación más que buscar los temas, uh-huh, la pista y demás. En ese momento se grababan CD, imagínate que grababa CD para las pistas, porque ahora con un pendrive vos, claro, llevas todas las pistas. Pero en ese momento era un CD, ni hablar del disquete, ¿no? Pero uh-huh, bueno, no llegué a ese momento. Y así arrancó. Después estábamos una noche en la banca y vino una persona y me dice, hoy tengo ganas de molestarte. Sí, le digo, sí. Dice, vos vas a hacer un show. No, le digo, yo no hago show. Sí, que sí, que no, que sí, que no. Por allá me llama Rubén y me dice, Quintino, dice, ¿qué tomaste? Tal cosa. No, está bien, está bien. Ok, quedó, seguí yo. Al rato me dice, Quintino, vení que te digo algo. Sí, le digo, ¿qué pasa, Rubén? El 11 de septiembre es tu primer show en la banca. No, le digo. Sí, es tu primer show en la banca. Tal persona pidió la fecha. No, le digo, pero era chiste. No, no, ya está pedida. Ok. Al otro día me di cuenta porque me mandó de vuelta un mensaje Rubén diciéndome, Quintino, mirá que el 11 de septiembre estás cantando en la banca. Y no ahí era una cuestión de copas, ¿no? No, y tampoco era un chiste. Claro. Habría que brindar un show porque esa misma noche lo habían anunciado. Y así, y faltaban 2 meses, pero ya lo habían anunciado. Entonces salimos a ver qué podíamos hacer, si hacíamos afiches, si no hacíamos afiches, si le poníamos un nombre, íbamos mejor con el nombre mío. Bueno, hicimos un afiche hermoso con una rosa, la cual muchos tuvieron mucha imaginación y la rosa desapareció y aparecieron cada meme terrible. Pero que bueno, también nos reímos y las aceptamos, porque es parte de este juego. Y así fue que el 11 de septiembre fue el primer show en la banca. De todas maneras, vos ya habías ido haciendo alguna que otra participación, porque exacto, yo había, sí, estado. Sí, alguna, sí, participaciones. Alguna noche, sí, de esas que se hace tarde y que el cantor por ahí ya se fue o que deja participar a la gente. Y
Nosotros siempre queremos seguir, el show es como dicen, el show debe continuar, claro. Nosotros continuamos, claro. Continuamos, si no es acá seguimos en otro lado, pero nosotros sí. Nos gusta hacer una continuación. Nosotros, a ver, en el caso mío, nos gusta hacer reír, nos gusta uh-huh. divertir, uh-huh. por ahí lo hacemos bien, por ahí lo hacemos mal. Claro. La verdad que yo jamás estudié, hay chicos que sí se han perfeccionado y sí, han sí. estudiado, yo jamás estudié, siempre lo hice por esto. Claro. Por cara dura sí, que sí. soy. Pero me gusta mucho ver sonreír a la gente y que por ahí en la calle te feliciten o te digan que la pasaron bien. Cuando te dicen eso, vos ya está. Si por ahí la desafinaste, la subiste, la bajaste, que por ahí Fernanda te mira y te hace algún gesto, pero la persona se fue con una sonrisa, quiere decir que yo eternamente agradecido. ¿Cómo? ¿Y cómo fue esa noche, no? Porque trabajaste mucho para esa noche. ¿Para la última? No. ¿Para el debut? No, para la del debut fue terrible. Teníamos 3 cambios de ropa. A ver, Mirta Legrand era un poroto en ese momento. Además, habíamos puesto bengalas en todos los ventanales. Quiere decir que en uno de los temas tirábamos las bengalas como la de las quinceañeras. No sabe lo que era. El turco tenía un susto bárbaro porque dijo, me prende fuego los toldos, todo acá. Pero no, la verdad que ya te digo, nos acompañó muchísima gente que no creía que uh-huh. iba a haber tanta gente. Y ahí nos dimos cuenta que o verdaderamente les gustaba, la pasaban bien, algo había que la gente te respondía y te decía, te acompaño. Quiere decir que bueno, ese fue el puntapié inicial para después los otros 2 shows que seguimos haciendo. Sí, por ahí conversamos con vos que después de aquel primero vos caías un poco en la cuenta que por ahí muchos fueron a ver qué va a hacer este loco. Puede ser, y otros sí. fueron a seguirte porque ya te habían visto, porque ya habían escuchado algo. Que no quiero decir que alguno me ha escuchado por ahí muy tarde y sí. que por ahí el sonido se mezclaba con un Diego Maradona de fondo. Y que por ahí habrán dicho, vamos a ver, claro, que decía, a ver, qué inventa. Sí, a divertirse, claro. Pero bueno, la verdad que esa noche tratamos de ser un poco profesionales, sacando, ya te digo, que uno no ha estudiado ni nada, pero ser profesional y por lo menos decirle a la gente que frente al trabajo que uno hace hay un respeto porque ellos nos han acompañado. Después de esa noche, el turco quería otro más la semana siguiente. Claramente terminé esa noche y ya teníamos la fecha para el próximo, que era en fines de febrero, perdón, marzo, que lo terminamos haciendo para el Día del Trabajador. Y obviamente, si ya habíamos hecho lo de los fuegos artificiales y todo, ¿qué le agregábamos? Porque esto es cada vez vas agregando más para que la gente se sienta que sí, sí. la seguir sorprendiendo. Sí, hay que ir subiendo la vara, claro. Sí, sí. Ok, fuegos artificiales ya no íbamos a tirar. Teníamos un homenaje de Juan Gabriel. Y qué mejor amiga de Juan Gabriel, que también es amiga, que Paola Miranda. Quiere decir que la llamé y le digo, Paola, vamos a hacer, bueno, está perfecto, quiere decir que Paola Miranda. Otra noche explosiva fue, tuvimos como hasta las 4 de la mañana, la gente quería seguir bailando, yo ya quería relajar, quería sentarme a comer algo, tomar algo, trajimos bailarines, cortamos la calle. Quiere decir que cada vez íbamos más alto. Obviamente eso lo pudimos hacer por la gente del municipio que también sí. nos acompañó, porque obviamente teníamos que hacer un corte desde la iglesia, desde la otra esquina. Teníamos que cortar todo el centro. Había que cortar 4 o 5 cuadras. Claro, ¿no? Porque justamente hacíamos la apertura en la esquina. Claro. Quiere decir que igual algunos autos se prestaron, prendieron las luces, estacionaron, la gente se bajó. Son cosas que por ahí se le ocurren a un loco, uh-huh. pero que están buenas y a la gente también les gusta y seguramente también les parece atractivas. Dijiste que otro de tus ídolos, o de tus modelos a seguir es Cacho Castaña, ¿no? Sí. Un tipo de la noche, un trovador, ¿sí? Y bueno, y un tipo que ha vivido de esto y se envejece con esto, ¿no? Uh-huh. Pero vos no tratás de imitar, sino que haces sus temas con un poco de lo tuyo, ¿no? Hay veces que por ahí me olvido y por ahí me sale esa voz ronca que por ahí igual
tengo esa finura de voz anoche, que por ahí yo la llamo. Y hay veces que, en este caso, creo que hoy no estamos bastante cerca de Cacho, porque hemos venido de unas semanas, hace unas semanas atrás, estuvimos con un estado gripal, al cual muchos se preocuparon y molestaron, y agradezco a la doctora María Novelli, que todos, algunos habían estado preocupados a ver qué tipo de gripe, no importa si era A, B o C, claro, pero era una gripe que pasó, que con prevención, vacúnense en todos los años, muchachos, es una pavada, es un mosquito que te pica en el brazo. Uno, por no darse una vacuna, es decir, si total, después te agarra un pequeño estado febril. Sí, te agarra, pero no te agarra y te deja en cama tirado. Por no darme la vacuna, estuve con un estado gripal y que, bueno, por ahí me ha afectado un poco lo que es las cuerdas vocales y el cansancio. Y que ya te digo, por ahí tan alejado que no hemos estado en actividad, por ahí cuesta. Y creo que hoy estuvo bastante de Cacho Castaña. A ver, le vamos a pedir a Cristian entonces, con ese gran trabajo de producción que hicieron hoy ustedes por la tarde, que nos ponga, bueno, a Cacho, ¿no? Que es traficante. Traficante de ilusión. A ver si está Cristian, lo escuchamos y después, bueno, después venimos para seguir conversando. Yo que soy apenas lo que puedo, y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Yo que por amor dejé de lado tantas cosas que tenía cuando estuve enamorado. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad. Y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van. Yo que soy apenas lo que puedo, y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad. Soy así, un traficante de ilusiones diferentes. Sé que soy distinto a todos, pero igual a mucha gente. Soy así. Quizás la culpa fue de todas mis amantes. Si me amaron, nunca quise. Y si quise, no lo sé. Yo que por las noches no soñaba, escuchando las mentiras que dijeron en mi almohada. Y hoy que tengo dura la mirada por un mundo de experiencia, solo sé que no sé nada. Y a pesar de todo sé que hay algo que me queda por hacer. Algo que la vida puede darme cuando llegue otra mujer. Yo que soy apenas lo que puedo, y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad. Y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van. Vamos. ¿No pensaste en participar en esos reality que hay, esos concursos de música que justamente ahora estás saliendo uno ahí en Telefe? Sí, he tenido compañeros de acá de Monte, al cual le mando un saludo grande, Pilar López Buenayuto, que ha estado participando, como otros chicos también de nuestra ciudad, pero no, y por ahí he visto lo que es el certamen, y ves cada voces, que vos decís, no fui, porque verdaderamente, ya te digo, uno por ahí lo hace desde lo corajudo. Claro. Por ahí si tuviera más la técnica y demás, por ahí me podría llegar a animar. Me presenté, creo, en algún momento, en alguno,
que obviamente fue automáticamente, dice, gracias por haber venido, cualquier cosa te llamamos. Pará, no canté. Déjame decir hola. Pero bueno, seguramente ya vamos a tener oportunidad, ya vamos a poder animarnos o por ahí dedicarnos a estudiar para poder enfrentar esos miedos internos a que por ahí esas voces te atormentan, que verdaderamente son de temer. Tengo conocidos que están participando en La Voz. Hay un chico, Domínguez, de Buenos Aires, que tiene una voz que es más, trabaja en un music hall en Buenos Aires, que es terrible. Pero son grandes voces y gracias a Dios son argentinas. No, y uno ve, a pesar que empezó hace poco, si bien vos venís, como decís, actuando así de manera muy espontánea o de manera muy amateur, por llamarlo de alguna forma, ahora que un poco te has largado más a hacerlo un poco más con continuidad, y si no has trabajado todavía nada en La Voz, es que realmente hay mucho potencial y hay mucho por hacer, ¿no? Porque todavía es lo que te dio mamá, ¿no? Sí, y obviamente, a ver, está la parte de los agradecimientos. Fernanda Pavés es quien desde el primer show fue la que ella ha tenido, así ha estudiado y ha tenido sus enseñanzas, en la cual me las ha transmitido. Hemos molestado por meses a la familia Paoli, que al cual le mando un saludo grande, que nos está mirando, que recién me había mandado un mensaje. Y a su vez otro de mis grandes sostenes, como lo había nombrado anterior, Enzo Villar, un gran músico de nuestra ciudad, terrible músico, que fue parte del director casi de lo que era el espectáculo. Hasta incluso hemos armado juntos el nombre del último show, que fue Siempre en mi mente. Hemos seguido eligiendo los distintos temas para ver cómo hacíamos esa ruleta rusa que se le llama en el mundo de la música, de subir y bajar sin provocar un aburrimiento ni más. Y él es quien por ahí me ha dado algunos tips también de poder decir, mirá, ¿por qué no lo haces en una nota? Porque muchas veces venía y me decían, ¿en qué nota lo hago? ¿Qué sé yo? En la que me quede mejor, pero claro. A ver. Y ahí aprendí que vos tenés que cantar y el que te tiene que acompañar es el músico. Uh-huh. Porque yo por ahí lo escuchaba en los retornos, lo escuchaba que por ahí él bajaba y yo me frenaba y me decía no. Entonces vos vas aprendiendo a lo largo del camino de grandes personas, de grandes músicos, ya te digo, como Enzo, como Fernanda. Lauriano, que también teníamos madrugada a ver a Armando Enganchados y demás. Que son las personas que por ahí saben de fiestas, de música. Lauriano es DJ, Titi tiene una empresa de luces y sonido. Entonces vos te vas guiando, vas armando un complemento de lo que ves, pero en base a muchas personas que son las que verdaderamente son las que saben, ¿no? Claro, y aparte qué lindo, porque muchas veces uno tiene un sueño y lo tiene que vivir solo, ¿cierto? Lo tiene que soñar solo. Y en este caso hay muchos que se animaron a soñar con vos, ¿sí? Y que se siguen animando, ¿no? Que apostaron a alguien que verdaderamente lo podía hacer, pero, a ver, arriesgaban su nombre en decir, yo estoy acompañando a alguien que verdaderamente, por Dios. Y con Enzo esa noche en la cena show hicimos dos temas, de los cuales, para la gente, sí, Fernanda, que se agarraba la cabeza, había uno que era así. Obviamente con guitarra, y había un segundo tema que era Arráncame la vida. Arráncame la vida, verdaderamente a Fernanda le arranqué la vida, porque fue bastante rara la versión, pero la logramos hacer, y obviamente hoy lo contamos porque quedó anecdótico de esa noche. Lo sabíamos nosotros tres, para la gente había sido espectacular, pero para nosotros había sido bastante pobre. Pero bueno, ya te digo, agradecerlo eternamente y con gran afecto a ellos, a aquellas personas que se han sumado y que han estado a mi lado, ni adelante ni atrás. Lo máximo hasta aquí fue lo del Club San Miguel, entonces. El Club San Miguel, casi 400 personas. Y con mucho trabajo previo. Nosotros con La Bomba Tucumana, al cual yo tengo un gran
cariño y afecto y amistad con Santiago, con el hijo Santiago Grifo, que más estuvimos hablando el domingo. Sabía que iba a arrancar con el show March, con el bailando, y le dije, ok, la quiero para noviembre, nosotros decimos la mamá, y me dijo, bueno, habla con la representante. Yo igual le digo mamá, porque eso sí, hay que separar lo que es laboral de lo que es amistad. Sí, sí. Vos me decís cuánto vos me cobrás, y eso no quiere decir que perdamos la amistad, o yo te pueda llegar a decir, pará, me estás matando. Obviamente arrancó Showmatch, la bomba tucumana había sido la bomba tucumana en Showmatch, se había peleado con Dios y María Santísima. Claro. Faltaba nada más que se peleara conmigo para noviembre, sí. Pero no, me respetaron obviamente el contrato. A su vez teníamos otra banda que era La Auténtica, que nos había hecho el contacto la gente de Pinar de Rocha, Nachi Bellini, que es un gran amigo, dueño de Pinar de Rocha. Uh-huh. Y después Fede Durante, que lo había conocido en un recital en Buenos Aires de un amigo de Manuel Manrique. Y cuando lo vi, le mandé a Manuel, le digo, quiero el teléfono a este flaco, lo quiero en noviembre para la cena show también. A Valeria de Genaro con todo con los bailarines. Armamos una apuesta importante y además teníamos que cuidar de todos. Todos, sí. No solo lo que era la parte de la comida, que por ahí hubo algunas cosas que, bueno, la gente lo entendió porque también era nuestra primera vez. Cristian, que hoy estábamos recordando, que obviamente por ahí cuando vos llegás al lugar te empiezan a decir, pasó esto, querés el 88, subirte y bajar en San Justo. Sí. Claramente, porque es así. Entonces me acuerdo que estaba sentado yo en una sillita atrás del escenario y necesitaba conseguir el video de cuando yo había cantado en el Colegio Romana un tema de Sandro, y estaba bloqueado del todo, y vino Cristian y dice, dejá que lo busco. Le digo, pará que yo ya me voy a acordar. Ahí te das cuenta las personas que a su vez trabajan con vos, que también buscan la forma de ayudarte. Entonces yo dije, a ver, si ellos quieren ayudar, el primero que me tengo que tranquilizar, claro, soy yo, bajar un cambio soy yo, quiere decir que me bajé un cambio, enseguida lo encontramos, y bueno, fue un momento de esos que hubo en la noche. Pero es mucha la carga, para, ya te digo, que éramos 4 personas. Claro. Ya estamos planificando. Otro. Es más, la fecha iba a ser noviembre de este año, porque la idea es poder hacer, aunque sea uno por año, uh-huh, a la misma magnitud que fue San Miguel, pero obviamente hoy estamos en una situación que por ahí poner una tarjeta para que por lo menos se cubran todos los gastos, porque sí, el objetivo, que lo hablaba yo el domingo también con una persona, con un empresario acá de Monte, pues un chico que tiene muchos lugares nocturnos, más que nada, y próximamente uno a abrir. El objetivo mío no es ganar. No, que salga bien, que la gente... Que salga bien, que la gente se divierta, que disfrute, y que se paguen todos los costos. Ah. Y de última, si hay que poner algo, que sea lo mínimo. Sí, sí. Porque en estos últimos shows han sido un poco más del mínimo. Claro. El último estuvo en piloto. Claro. Pero tampoco yo quiero matar a una familia en cobrarle una bestialidad y que no me pueda acompañar. Sí, sí. Porque justamente lo hago para ellos. Entonces estamos viendo la posibilidad, obviamente ya para noviembre no lo vamos a hacer, uh-huh, sino va a quedar para el próximo año, seguramente por ahí mitad de año, si logramos armar todo. Quiere decir que muchos, Fernanda o no, porque ya lo sabía hoy, muchos se están enterando, que bueno, ojalá, si Dios quiere, si hay algún inversor que quiera apostar, no hay ningún problema, yo no le cobro nada, lo que viene atrás mío es todo lo que se paga, uh-huh, ya te digo, es lo que hablábamos ya con este chico. Yo lo hago porque me gusta, porque lo siento y porque me gusta ver a las personas. Nos acompañaba gente que jamás en la noche de Montes sale. Había salido, sí, sí. Entonces vos encontrarte que te saluden, que por ahí aguantaron hasta las 5 de la mañana, desde las 8 de la noche, vos decís, esta gente por lo menos quiere acompañarte. Claro, es valioso. Yo puedo hacer hoy un show y decirte, ok, a las 12 de la noche. Y las 12 de la noche para gente que por ahí me viene acompañando es tarde. Claro. Entonces, uh-huh, tenemos que ir viendo, vamos a ir trabajando y seguramente próximamente vamos a estar anunciando un próximo show de este pequeño y humilde artista. Que además de actuar con la voz,
es también un poco actor. Sí. Y lo vamos a ver en este tema con el que nos vamos a la pausa, que es Ojalá que no pueda, de Cacho Castaña, sí, donde me dijeron que tenés una sobreactuación que llevó hasta casi asustar a la gente, sí, que estaba con vos, sí, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, lo compartimos y después lo charlamos luego de la pausa. Nos vamos con Cacho Castaña y a la vuelta seguimos disfrutando de este mano a mano con Quintino. Le mentí que por ella iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue. Al marcharse me dijo: ojalá que no puedas ni besarla a la boca, ni al mirarla a los ojos que sospeche que hay otra. Estoy harta del trueque, de la hipocresía que despiertan sus fieles pensando en la mía. Ojalá, ojalá que no puedas destapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella. Estoy harta del trueque, de la hipocresía que despiertan sus fieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duerma con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño, que se muera de gana, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos, que acaricie tu piel o acaricia tu pelo. Ojalá que no pueda. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Le mentí que por ella iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo: ojalá que no puedas lo que hacías conmigo, cabalgando en mi vientre te quedabas dormido. En tu boca dejaba un tibio candor y en la mía quedaba un loco sudor. Ojalá, ojalá que no puedas, tengo celos y amantes, porque sé que en tu cama soy lo más importante. Ella sí hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo, si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duerma con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Ojalá que no pueda. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo.
no trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez, Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidelladorna.com. Vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videla Adorno. Todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Realmente va a ser difícil para mí, para nosotros, levantar, como yo suelo decir, la vara del próximo, ¿no? Este está siendo realmente muy bueno y muy, muy creativo y realmente diferente. Quintino, ¿qué es el banco para vos, además del lugar del trabajo? A mí me da la impresión que te permite seguir desarrollando esa personalidad que es la que tiene que interactuar con la gente. Sí, el banco es una de mis lugares donde paso mayor tiempo, es otra casa más, sí, con compañeros en los cuales tenemos días buenos, tenemos días, sí, malos, como cualquiera, y que es una gran familia. Es más, por ahí nos arrancamos a las 8 de la mañana, los que madrugan y llevan los chicos al colegio, saludando y demás, y después al rato nos vemos de vuelta, o por ahí yo llego más tarde por tal cosa, porque tengo que ir a la clínica, alguna cosa. Es como una gran familia, y en la cual te permite, porque hay veces que nos hemos quedado sin sistema y nos hemos puesto a cantar, claro, como para divertir, y que por ahí los ánimos no sean tan elevados, uh-huh, porque obviamente vos querés llegar a un lugar, que te atiendan lo más rápido que puedas y irte a tu casa, porque obviamente tu tiempo es tu tiempo, no el mío, vale, sí, y lo manejo yo ni obviamente ninguno de nosotros. Pero hay veces que obviamente dispara de las manos de nosotros, uh-huh, y que depende de la tecnología y que por ahí se enoja un poquito, se tapa algún cable. Entonces buscamos la forma de que divertir, de atender con una sonrisa, de acompañar a nuestros pares. Y obviamente encontrás historias de por ahí personas que te conocen, que vos por ahí no tenías memoria, porque ellos te conocieron muy chico y te empiezan a hablar de cuando tu mamá, claro, trabajaba en La Blanquita, en la fábrica de pasta de Bassetti, o que a tu papá lo vieron corriendo el tonto en Belgrano, porque papá era jockey. Sí, sí. O por ahí mandarle saludos a tu papá y vos decís, ¿quién es? ¿De parte de quién? No, porque yo lo encontré en una carrera en la costa. Uh-huh. Entonces vas conociendo, uh-huh, vas armando también parte de lo que es el libro de tu propia vida, en un lugar que es, ya te digo, es como tu casa, porque pasás muchas horas allá adentro. Y además,
cuando podés dar soluciones, que es la mejor alegría para nosotros, claro, dar una solución, brindar una mano a un amigo o lo que fuese, obviamente que está a nuestro alcance, lo hacemos, porque eso también esto es una comunión, es un ida y vuelta, ¿no? Y bueno, y seguramente va a ser ahí el último de los trabajos, ¿no? Si Dios quiere, ¿sí? Si Dios quiere, será porque así. Digo, los que anduvimos por muchos trabajos, el día que encontramos uno que está bueno, decís, ojalá que este sea el último, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, viste cómo es el destino, cómo es la vida. La idea es esa, el destino dirá. Viene una parte linda, si bien ya venimos jugado con el tiempo, pero una parte que, si bien es también, como decía al principio, es tradicional, no digo aburrida ni monótona, pero es también clásica, que es el de las fotos. Y yo la mantengo porque uno la podría cambiar por un videíto, por alguien que hable bien del invitado o no, pero el tema de las fotos, porque yo soy de aquellos antiguos, ¿no? Que esperaba este. Vos no sabés la cantidad de fotos que encontré que las volví a guardar. Porque, a ver, fui monaguillo, fui modelo. A pesar de que con el físico como me ven, yo me animé, porque esa es la vida, es animarse. Claro. Que te digan no te da el físico, a mí no me interesa. Yo quiero empezar a pasar, intento. Si sale, sale, si no sale, no sale. Y encontré cada foto que dije, bueno, mejor las vamos a seguir guardando algunas para algún otro momento. Claro, pero viste el tema de la foto, mirá, y ahí arrancamos. Vos nos tenés que ir contando. Eso es en mi primer casa, como siempre, seguramente mamá ya había trabado con el sillón la puerta para que no vaya para aquel lado, quiere decir que alguna travesura ya estaba pronta a hacer. Y esa etapa es difícil cuando empiezan a caminar los chicos, ¿no? Que sí, no solo a caminar, ahí estaba dentro un ropero. Quiere decir que ya imaginate qué podría llegar a estar haciendo. Ya había estado investigando bastante. No, olvídate. Ahí obviamente con la mema que me la dejó, la dejé cuando mamá se operó, cuando tuvo una operación y me la preparaba papá y no le ponía el azúcar que era necesaria y ahí automáticamente no tomé más mamadera. Claro, te... Me arruinó el desayuno. Te ayudó a deshacerte de esa parte, bueno. Ese era mi primer año en Bonifacio, en donde nació mamá, que allá atrás está mi abuela María. Uh-huh. Y como siempre yo, manoteando un pedazo de torta, antes que todos, allá está mi tía Marta también, que ya no está. Y obviamente compañeritos y amigos de Bonifacio, que yo mucho no los conocía, parientes y demás, que obviamente después con el tiempo sí lo fui conociendo. En las reuniones familiares, ahí ya por ahí de más grande, ¿no? Por ahí ya improvisabas un poco y eras un poco la voz cantante de los... Era el payaso de la familia. Ahí estaba la tía Blanca, que es cocinera, terrible. Pero sí, yo era como el payaso de la familia. Pero me gustaba porque, a ver, ¿a quién no le gusta por ahí ser un poco centro? Sí, sí. Y ya con ahí eso es un cumpleaños, obviamente está papá, una dos amigas que no alcanzo a ver, creo que es la tía negra, eso es en nuestra primer casa, y creo que era el cumpleaños de papá, sí, porque el mío no sería. Igual estábamos livianitos como jugo de cumpleaños, invitados. Había cinco con el que sacaba la foto, que sería mamá seguro. Y creo que es Graciela Perdomo, me parece. Ahí está, mira, ahí te acercó. Graciela, la tía negra, papá y yo que estoy más abajo. Pero sí, no, livianito. Una reunión familiar tranquila. Totalmente familiar. Claro, la torta y nada más. Sí, y donde, bueno, ahí parece, como vos decís, ¿no? Parece ser el protagonista principal, parece ser Luis, ¿no? Sí, seguramente algún primero de julio ha sido esa foto. Y bueno, tenés, como vos decís, esos... Mirá, hay un primer plano ya más grandecito, ¿no? Sí, eso en el jardín, igual que cara de sabandija. ¿Cuántos años han pasado? Porque uno ve esa foto, pero 31 años, pero seguramente unos 20 y pico, y por ahí no te das cuenta el tiempo también que has perdido, que no has hecho cosas o que no has dicho cosas, que bueno, que no es tarde, pero hay que aprovechar a hacerlas, porque lo único que no se recupera es el tiempo. Claro. Lo único. Uno a veces, cuando se da cuenta que se le ha pasado el tiempo, aconseja, ¿no? A los que tiene cerca, decir, mirá, hacé, andá, entretené. Bueno,
Los caballos también, si bien creo que no has sido vos muy... No he sido muy campero como papá. Sí. Papá es Martín Fierro casi. No he sido muy campero, pero arranqué mi popularidad casi con los desfiles. Claro. Fui tapa de El Sol, que era lo que te comentaba. Claro, sí. Y todo, a ver, en ese momento salí en la tapa del diario, era como, wow. Pero bueno, sí, he acompañado a papá hasta que por ahí decidí que bueno, era lo de él, pero por ahí no tanto lo mío, pero que sí, no renegaba de eso, sí lo respetaba y me parecía perfecto mantener las raíces y saber de dónde venimos, saber de que eso es nuestro. Después muchas cosas se adquieren y si las querés festejar, las podés festejar, pero bueno, es importante saber dónde pisás y qué historia hay. Sí, aparte, bueno, lo acompañaste. Exacto, sí, exacto. Formaste exacto. parte. Ahí hablaba. Con esa. Lázaro Luis Parodi. No. Que, esto no me lo hubiese imaginado. No, viste, y me animé. Y vos no sabés la cantidad de fotos que dudé, pero dije, no, esto es un mano a mano. Pero aparte había que ser monaguillo de Lázaro, porque no te podías equivocar, no, porque no, te retaba no, en público. No, es más, ahí estoy con una remera de infancia misionera que también... A ver, yo cuánta cosa había, yo me anotaba. A ver, en los actos del colegio, si había cinco, había un acto y eran cinco coreografías, yo en las cinco estaba. Sí, sí. Además, me quería matar porque tenía que salir a buscar trabajar, la ropa, claro. Poncho, todo. Sí, sí. Pero en infancia misionera también participé, quiere decir que para aquellos que pensaban que andaba lejos de la iglesia, ahí las pruebas están de que no, fiel a los principios también. Está obviamente las chicas que están en la foto, más de una, si las está viendo, me va a estar amando mucho. Claro. Sí, bueno, recordando, eso también es el colegio de hermana, escuela, creo que claro. la hermana María José. Y la profesora no sé quién es, y bueno, con todos los compañeros, de los cuales muchos hoy nos seguimos viendo, otros ya no, por ahí no están en Monte, pero sí, esa fue mi paso. Grupos numerosos de muchos varones veo, ¿no? Sí. O sea que sí. Mucho jolgorio. Olvídate. Yo la mayoría de las veces a mamá la llamaban por el tema de que yo era el inquieto, el molesto, el que iba, venía, el que los profesores decían no, que tenía problemas psicológicos porque viste, conversaba, no tenía ningún problema, era así. Claro. Era molesto de nacimiento. Sí, claro. Quizá en aquel tiempo no se le daba tanta importancia, pero hoy hubiese sido seguramente no, tema de tratamiento no, psicológico. Claramente, olvídate. En ese momento, bueno. Ahí está otra vez en la iglesia. Y eso eran todos los monaguillos de Lázaro Luis Parodi, del cual, así como hemos encabezado la Basílica de Luján, obviamente con el actual Papa, sí. Hemos encabezado las cuando eran las peregrinaciones y demás. Hemos estado en el altar mayor. Uh-huh. Ahí es cuando hablaba de que hacíamos los servicios de catering. Ahí está papá bien flaquito, sí. antes de su diabetes. Sí. Y bueno, creo que es Adriana y la otra chica no la alcanzo a ver. Y eso en una casa de Mariano Grondona, si no me equivoco. Uh-huh. Eso fue para un video de una fiesta de egresado en la cual la caracterización era de Sandro. Esa fue mi primer bata. Mi primer bata que hoy queda en el recuerdo con Janina, Rocío, Yael y Dayana, si no me equivoco, en el Teatro Candileja nos prestaron para hacer la locación del video y quien me había estado ayudando y maquillando y demás había sido Norberto Pérez. Quiere decir que ese también fue otro momento de Sandro. Ahí estoy con mamá, con la tía Marta y el tío Luciano. Los cuales ellos dos ya fallecieron, hermanos de mamá, y también en Bonifacio, en una juntada familiar con la familia de mamá. Lindos momentos que quedan obviamente en el recuerdo. Yo digo, ya, ahí ya Esa es la foto que creo que jamás se ha publicado ni nada. Uh-huh. Esa fue lo que yo te contaba que él había sido padrino de confirmación. Ah, sí.
fue muy loco porque él no sabía, sabía que era el hijo de Luis Echeves, pero no sabía ni cómo encontrarme, ni cómo verme. Yo llamé por teléfono a su celular, le dije que quería que fuese mi padrino de confirmación. Me dijo, ok, está perfecto. Dice, pero ¿cómo te encuentro? Vos quedate tranquilo que yo te busco. Puedo andar tal día a la iglesia y vas a ser mi padrino. Y así fue. Estaba parado en la iglesia con Mirta. Yo había ido con mamá y fue mi padrino de confirmación. Ahí fue donde lo elegí, casi 18 años atrás. Bien, y de ahí nació un poco una... Sí, exacto. Una relación que termina siendo exacto. Una amistad. Yo ya era conocido de sus hijos, de Marcela, Estela, de Juan. Con Juan fui al colegio, obviamente con Guille, con Carlitos, con Marcelo, con Silvio. Obviamente después fuimos ellos me han adaptado los Años Nuevos, por ahí Navidad, sí. Parte de la familia, hemos pasado juntos. Quiere decir que... ahí está, mira, más. Ahí estamos los cuatro. Ahí estamos los cuatro. Ya te digo, muy lindo recuerdo y que ahí comenzó, yo sin saber, a ver, que iba a saber que iba a ser intendente, que tantas cosas, ¿no? Que iba a saber yo que iba a cantar. Pero bueno. Quintino, ellos están trabajando, la familia Basualdo y todo ese grupo está trabajando porque seguramente quieren ser gobierno en la próxima. No te voy a preguntar qué opinás de este gobierno, pero ¿participarías de nuevo en política? Porque digo, si bien no fuiste candidato a concejal, y yo, pero estuviste relacionado porque trabajaste para... Yo por ahí aprendí de que por ahí tener tu nombre en una lista no te hace importante. El único importante por ahí es quien la encabeza, que es quien tiene que llevar adelante el barco. El tema es acompañar, estar y defender al candidato. Quiere decir que si mañana... tengo que acompañarlos, obviamente mi corazón está con ellos, mi respeto está con ellos, quiere decir que sí, obviamente. Aparte, no necesariamente mi pregunta va a lo inmediato. No, obviamente. Digo, si serías político, si te animarías a encabezar una lista o ir allá bien arriba en una lista en el futuro, porque tenés muchísimos años. Y lo tendremos que ver. Te has animado a tanto, ¿no? Me ha animado tanto a ver un nombre en una lista, no me asustaría, por ahí me asustaría otras cosas, pero ya te digo, hay que ver qué te dispara el destino, si es acompañar y es por el bien de alguien, o en este caso de un pueblo, claramente lo haría. Bueno, lamentablemente el tiempo... se va, no voy a decir el tiempo es tirano porque se ha dicho tantas veces en estos medios. Y como yo siempre le digo a mucha gente que tiene mucho contenido, que da para una segunda edición, ¿no? Porque seguramente a vos te quedaron muchísimas cosas, quedaron muchas fotos más para la próxima edición. Déjame mandar un beso a Cande, que recién se había comunicado mamá, que es una vecinita de enfrente a casa que se quedó y que mañana tiene colegio, Cande anda a dormir. Un beso grande y gracias por hacerme el aguante, así como todos las personas que nos están acompañando en este horario, en este momento y en este mano a mano, que para mí fue grandioso. Quiero agradecerte, Cachi, al igual que a toda la producción, a Augusto, a Cristian, que me ha estado acompañando de temprano, que decía agradecerle a todos. Como he dicho más de una vez, es una de mis casas en la cual me han abierto las puertas, me han dejado trabajar, me han dejado hacer. Y que verdaderamente estoy eternamente agradecido. Bueno, nosotros nos vamos a ir con el último tema musical. Bien. Que es el de Cacho. Exacto. Y que es el que por ahí, no digo el que más te gusta, pero el que por ahí amerita más, porque es el de Jolgorio, la reina de la bailanta. Pero eso va a ser para una despedida, ¿sí? Para la despedida. Como digo, si bien ya estamos pasados en tiempo, pero a mí siempre me gusta que el invitado termine de despedirse por ahí haciendo una reflexión o recordando o hablando de los viejos, que a los que los nombraste mucho y por los que me doy cuenta que tenés absoluto respeto, amor, el calificativo que se le quiera poner de padre a de hijo a padre y de hijo a madre.
Pero no sé si para ellos, para alguien que ha sido importante en tu vida o para la comunidad toda, dejar una última reflexión, y los agradecidos somos nosotros porque siempre aprendemos o nos divertimos o nos entretenemos y entretenemos a la audiencia con el paso de todos ustedes. Y bueno, como dijo por ahí algún conocido músico que ya no está, no hubiésemos sido nada sin ustedes. O sea que nosotros somos gracias a ustedes. Te dejo esa reflexión. Que lo que puedo llegar a decir es que cuando te digan que no podés, intentalo. Yo te lo puedo decir, he logrado mucho sin pensarlo. No lo pienses demasiado. Cuando por ahí por las noches la almohada te pese, pensá en cómo resolverlo y no buscar más problemas. Pensá de que en el fondo hay una esperanza, que nada está perdido y que lo busques, porque cuando encontrás tu sueño es algo hermoso y te da mucha felicidad. Hacé lo que sientas, que nadie te diga que no podés. Muchas gracias. Nosotros te regalamos este aplauso y nos vamos con la reina de la bañata. Gracias, argentino. La bailanta está de fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón. Ya pegaron los afiches y por radio también dice que esta noche para ustedes canto yo. Las muchachas ya se peinan porque eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente otra ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente y una gorda se desmaya del calor. El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, entre todos eligieron la peor. Hay tumulto ante la gente, se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión. Pero todo se ilumina y empezó la silbatina al jurado que a un travesti coronó. Quiere bailar y bailar y bailar la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se lo levanta. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva. Quiere bailar y bailar y bailar la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se lo levanta. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva. ¡Augusto! ¿Qué pasó con la reina bailanta? ¡Qué grande, Cristian! ¿Qué pasó con la reina? Nadie lo va a saber.